ustedes están interesados en presentar una nota a la próxima manifestación de no manifestarse respetuosamente, haré desalojar el salón. ¿Sí? Así que espero, creo que no. No. Estoy diciendo a partir de lo que ha manifestado usted. Vamos a dar comienzo a la sesión del día de la fecha, del día 19 de septiembre de 2017. Por tal motivo y con la ausencia, con aviso de la concejal Bar y el concejal Olivieri, vamos a invitar al concejal Leticia Oriente a izar el pabellón nacional. Solicita permiso de uso temporario del terreno ubicado en calle Pasos, entre Arauz y San Martín, por el término de 30 días a partir del 1 de octubre de 2017. Solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación de la nota, que queda sujeta a solicitarle a este empresario que viene, para, como hacemos siempre, para que genere pases libres para los chicos de aquí de Varadero. Eso consta también en acta. Perfecto. Continuamos. Asamblea de la Estación. Hacen llegar al HCD un informe de la Estación de Varadero, el estado de situación, propuesta de restauración y recuperación del servicio ferroviario. Comisión de Obras. Frente Justicialista Cumplir, Juan Ramos, proyecto de ordenanza declarando la emergencia de la seguridad ciudadana en el partido de Varadero. Comisión de Legislación, aprobado. Expediente M1211-2017, Márquez Norma, proyecto del Departamento de Enfermería en Hospital Municipal. Comisión de Salud, aprobado. Diputado Nacional Sergio Will, solicita respaldo del Honorable Consejo Deliberante al proyecto de ley de eliminación de tope del fondo del conurbano. Comisión de Peticiones. Estudiantes de sexto año de la escuela número 9 de la localidad de Ineo Portela, solicitan las instalaciones del ferrocarril Manuel Belgrano, el Galpón, para realizar la fiesta de egresados el día 15 de diciembre a partir de las 20 horas. Solicito el tratamiento sobre tablas y la aprobación de esta nota. Aprobado. Aprobado, continuamos. Vicedirectora de la Escuela Juan Averizo, Marina Arévalo, solicita el préstamo del predio del anfiteatro municipal para el desarrollo de la jornada de Intertribus. La misma se realizará el día 28 de septiembre de 9:30 a 15 horas. Tratamiento sobre tabla de la nota. Aprobado. La aprobación de la misma. Nota del señor Jorge Padrós. Solicita reserva de estacionamiento en calle Altillorena. Comisión de Obras. Bien, hay dos notas que han llegado posteriores, una es recientemente de la UOCRA, así que voy a pedir la autorización para ingresar esta nota al orden del día, tal como lo hemos acordado. Aprobado. Y el concejal le está solicitando la lectura de la misma. Honorable Consejo Deliberante de Varadero, señor Presidente Cárdenas Martín Eduardo, señores concejales, referente a precarización laboral en obras municipales, de nuestra mayor consideración.
En mi carácter de secretario adjunto de la seccional Zárate, Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, UOCRA, fijando domicilio en calle Colombres, 838 de la ciudad de Baradero, provincia de Buenos Aires, me presento respetuosamente y digo, por medio del presente comunicamos a la totalidad de ediles del honorable cuerpo nuestro malestar y el de la totalidad de los trabajadores constructores de esta ciudad, en atención que el trabajo del Departamento Ejecutivo de la Municipalidad de Baradero ha contratado cooperativas de trabajo de construcción, servicio público de asfalto, el Ligue Limitada, titular del Nucuil, para llevar adelante obras de carácter municipal, generando con ello un ambiente de precarización de condiciones de trabajo en consecuencia de las condiciones de vida del trabajador y vecino constructor. En este consejo hay grandes dirigentes sindicalistas y hay grandes compañeros peronistas y socialistas que son conscientes que solo durante los procesos acelerados de centralización y concentración de capitales se incrementa la desocupación, el subempleo y la precarización. La precarización que podemos calificar como un mal moral para toda la sociedad, al igual que el desempleo se caracteriza en este caso porque el trabajador conductor precariza y cooperativista. No está registrado como trabajador en relación de dependencia, es monotributista. No tiene cobertura por accidentes de trabajo, accidentes ni tineres y en enfermedades profesionales acorde a la ley 24.557 y sus modificatorias. No tiene cobertura de obra social, es decir, no cuenta con los beneficios previstos en la ley 23.660 y sus modificatorias. No tiene los mismos beneficios que el trabajador en relación de dependencia con relación a las coberturas previstas en el sistema integrado de jubilaciones y pensiones prevista en la ley 24.241 y sus modificatorias. No tiene seguro de vida obligatorio al cual solo acceden los trabajadores en relación de dependencia. No tiene los beneficios salariales y convencionales previstos en la ley 22.250 que regula el régimen de los trabajadores de la construcción, ni los beneficios de los que gozan los trabajadores encuadrados en el convenio colectivo de trabajo 76.75. Seguramente los ediles han advertido que cuando el municipio contrata cooperativas para llevar adelante obras, crea y desarrolla un sector de trabajadores de la construcción sin seguridad y que padece malas condiciones laborales. En consecuencia, es el mismo Estado el que empeora las condiciones de vida de los constructores de esta ciudad, realizando con ello el camino inverso que corresponde al Estado, que es quien debe garantizar el derecho humano de acceso al empleo en condiciones de igualdad y dignidad. Por todo ello, es que solicitamos a este honorable cuerpo se sirva, a través de las herramientas que brinda la Ley Orgánica de las Municipalidades de la Provincia de Buenos Aires, expresarse frente a toda la sociedad de Baradero, repudiando este tipo de contrataciones que lleva adelante el Departamento Ejecutivo Municipal y requiriendo a este último que realice las contrataciones con empresas constructoras con capital social tangible y responsable social empresaria. Sin perjuicio de todo ello, comunicamos que los trabajadores de la construcción resolvimos en Asamblea Soberana declararnos en situación de alerta y movilización en todos y cada uno de los frentes de obra municipal, reservándonos medida de acción directa. Sin otro particular, saludamos a todos ustedes, Miguel Ereñú, delegado a cargo de UOCRA Baradero, Puebla Ariel, secretario general adjunto UOCRA Zárate. Bien, como esta nota ingresó minutos antes de entrar a la sesión, se ha acordado el ingreso en el orden del día y va a pasar para su análisis y su tratamiento a la Comisión de Obras. Esto lo informo también a los trabajadores que están aquí presentes. En la Comisión de Obras, siendo tanto representados, es donde se va a trabajar la presente nota ingresada. Presidente, ¿podemos solicitar que haya un pronto despacho sobre este tema para hacerlo lo antes posible, porque bueno, vemos la angustia de los trabajadores de la construcción y es necesario que tengamos posición sobre este tema? Bien, queda entonces la solicitud del concejal de Pauli de que se
se trabaja en la Comisión de Obras con el propio despacho. Sí, concejal Morales. Sí, y hola, de nuestro bloque también, lo que pedía el concejal con el propio despacho y que si es posible se trate mañana en la Comisión de Obras. Que sí, sí, ya tiene ingreso legislativo, estado legislativo, así que se puede tratar a partir de mañana. Bien, cumplimos entonces con el ingreso de la nota del tratamiento de la misma y indicarle a los trabajadores a qué sector o a qué comisión va a ir para que los concejales la traten ya en el día de mañana. ¿Sí? Contar con hoy con un buen funcionamiento de
de las cámaras de videovigilancia, que son un elemento esencial y sobre todo disuasivo para todos aquellos que intenten o cometer algún tipo de delito. Hace algunos días, lamentablemente, me tocó vivir a mí por experiencia propia y a mi hijo en circunstancia de que se encontraba en la Plaza Colón, sufrió un intento de robo y ante la negativa de no poder entregarle nada a estos inadaptados, porque son inadaptados sociales, sufrió una feroz paliza que lamentablemente sufrió lesiones de distintos tipos. Hubo momentos en que uno realmente se siente bastante mal, en el sentido de que teme reaccionar de una forma que no es la conveniente. Solicitamos la cámara que está ahí en Plaza Colón, pero por supuesto la cámara no funcionaba. Y así como esa, lamentablemente, no funcionan otras cámaras colocadas en puntos estratégicos. Por supuesto que no las voy a develar acá porque sería como allanar el camino a la delincuencia. Pero son muchas las cámaras que se encuentran sin funcionar. Necesitamos urgente la reparación de esas cámaras. Acá en mis manos tengo que al 31 de agosto el FOSE cuenta con un saldo de 725.660 pesos con 87 centavos. La cámara, la reparación de la cámara que está aquí en la esquina de la municipalidad costó 2.500 pesos su arreglo. Así que creo que deberíamos tomar esta situación realmente como corresponde, porque la inseguridad como corresponda. Nosotros creemos que es un sistema que hoy es perdón. Voy a solicitar pasar a un cuarto intermedio hasta que paren los ruidos afuera, porque no está quedando registrado en las grabaciones. Así que solicito pasar a un cuarto intermedio, ¿sí?, hasta que recuperemos la posibilidad de hacer eso. ¿Sí? No se escucha después en la grabación. Referente a esta situación que hoy tenemos
con el funcionamiento, con el mal funcionamiento de las cámaras de videovigilancia. Y estamos comprometidos con la sociedad como para brindar la herramienta necesaria. Hemos presentado proyectos como para tratar de manera realmente como corresponde este tema de la inseguridad y de la nocturnidad. Y también este gran problema que hoy es un flagelo para nuestros jóvenes, como es el tema de la drogadependencia. Nada más, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, concejal. Bien, voy a solicitar el tratamiento sobre tablas. Ah, perdón, solicita la palabra a Sancio. Sí, señor presidente. Bueno, a ver, en función de lo que venía manifestando el concejal Paniagua y su bloque con las problemáticas que vienen existiendo en nuestra ciudad con respecto a los accidentes o a los incidentes en los eventos públicos y lo que tiene que ver con la prevención del delito, y que según lo manifestaba el concejal y también lo manifiesta de hecho el proyecto que hemos unificado con algún impedimento que puede llegar a existir en algunas cámaras de seguridad, en el mal funcionamiento, en lo que tiene que ver con el sistema de vigilancia y con distintas situaciones que se pueden dar o que se viven en el día a día en nuestras ciudades, que surge por iniciativa de los dos bloques unificar este proyecto. Acá se hacen pedidos claros que pretendemos desde nuestro bloque, no solo con esto, sino con muchísimos de los pedidos de informes que se han solicitado a este honorable cuerpo, que se han solicitado de este honorable cuerpo al Departamento Ejecutivo y que no han sido contestados, y que creo que serían una herramienta fundamental para trabajar en todas estas cuestiones. Durante mucho tiempo atrás, escuchábamos hablar, no recuerdo cuándo se inauguró el sistema de monitoreo y cuando se programaba dónde iban a estar instaladas las cámaras, y cuando se trabajaba en esto que hoy termina siendo una realidad. Me acuerdo muchas manifestaciones que se hacían de parte de quienes hoy nos conducen respecto a cómo debía funcionar. Recuerdo la preocupación que existía por aquel entonces de muchos de los concejales respecto a la utilización cuando se creó por aquel momento el Fondo de Seguridad. Y creo que todas esas dudas y esas manifestaciones que por aquel momento eran válidas, creo que también son válidas ahora. Creo que también sería bueno que, seguramente deben recordar quiénes eran los concejales que por aquel momento exigían, pedían y trataban de que estas cuestiones se puedan regular y que puedan funcionar, hoy que tienen la posibilidad de llevarlo a la práctica, lo hagan práctico, y todas esas cuestiones que en algún momento se cuestionaban hoy puedan llevarse a la práctica. El pedido de informe y lo que solicitan los dos bloques es sencillo: es saber cuántas cámaras hay instaladas, es saber cuál es el plan de trabajo que tiene esta gestión con respecto al área de seguridad, es saber cuál es el área encargada cada vez que hay alguna contravención o alguna situación que no es normal, a qué área deben responder, cuál es el mecanismo de las mismas, de las cámaras, en cuanto si graban o almacenan la imagen, si está previsto, como creo que en algún lado de la ciudad y en alguna parte de la ciudad se hizo, trabajar en conjunto con el Foro de Seguridad con respecto a que se pueda llegar a ver respecto a las plantas y a esas cuestiones para que las cámaras se puedan captar bien alguna imagen, y obviamente saber si están funcionando. Y lo decimos con conocimiento de causa porque, vuelvo a repetir, durante mucho tiempo fue un eje y un punto de cuestión de esta gestión como oposición a la gestión que anteriormente era gobierno.
los que hacen tiempo que estamos en este Consejo Liberante lo hemos escuchado más de una vez. Saber si las cámaras andan o no andan. Bueno, creo que es fundamental. Creo que es fundamental que el Consejo Liberante sepa cuánta plata hay en el FOSE, sepa estas cuestiones, como le decíamos, de cuántas cámaras están instalando, si hay una proyección. Son cuestiones básicas que el Consejo Liberante debe saber, más allá de la voluntad de todos los bloques, como lo hemos hecho y lo vamos a hacer en esta sesión, de respaldar institucionalmente a quien conduce los destinos de la ciudad, porque hay cosas que no pueden pasar. Hay límites que no se pueden traspasar. Ahora, para que eso funcione y para que el Departamento Ejecutivo, el Intendente, los funcionarios se sientan respaldados, este Consejo Liberante también debe tener respuesta. Y la respuesta debe venir por escrito. Y las respuestas deben darse en el tiempo y en la forma en el que el Consejo Liberante las exige. Porque si no es imposible respaldar la institucionalidad cuando desde el otro lado, desde quienes tienen que dar respuesta, la institucionalidad no se respeta. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal Sarcio. Solicito entonces el cerramiento sobre tablas de este proyecto y la aprobación del mismo. Aprobado. Continuamos. Expediente B, bloque frente para la Victoria, referente a pedido de informe sobre la situación de menores y nocturnidad. Solicita la palabra concejal Urieta. Bueno. Se escucha, ¿no? Ahora.
invito a los concejales, por favor, que regresen a sus bancas. Bien, sé que lo han hecho de manera, antes de volver a la sesión, de manera respetuosa, concejal Uribe, concejal Morales, pero les solicito por favor el respaldo ante las determinaciones que yo tome. Le estoy diciendo que lo han hecho de manera respetuosa, como para poder manejar la situación de la mejor manera posible, dar respuesta a los vecinos que vienen hasta aquí, pero continuar de una manera ordenada con la sesión. ¿Sí? Solicito salir del cuarto en el medio y volver a sesionar. ¿Aprobado? Concejal Uribe, que estaba en uso de la palabra. Bueno, lo que también solicito un pedido de informes acerca de la situación de los menores y la nocturnidad, porque tenemos una preocupación manifiesta, no solo nosotros, sino gran parte de la comunidad, por lo que nos parece la falta de control de menores en lugares de la vía pública e incluso en locales bailables, mucho más allá del tiempo que permitido y de muy corta edad. O sea que nosotros queremos, yo quiero especialmente expresar que de ninguna manera significa esto una limitación de los derechos que pueden tener los menores en el esparcimiento, pero sí quisiéramos solicitar al Departamento Ejecutivo, a las áreas que correspondan, que nos informe qué tipo de control sobre la permanencia de menores en locales donde está prohibido que permanezcan menores actualmente se están realizando. Si se realiza el control del expendio de bebidas alcohólicas, que, y especialmente también con qué periodicidad se realizan esos controles, porque ayer tuvimos una reunión con el intendente municipal y nos manifestaba que en algunas oportunidades esos controles se han hecho, etcétera, etcétera. Esos controles deben hacerse, a nuestro parecer, con la periodicidad que corresponda, porque creemos que la presencia de menores de 12 años, de 13 años, en estos locales, en la vía pública, después de las 12 de la noche, no debe negociarse bajo ningún punto de vista. Y si no, se deben tomar las precauciones que correspondan a través de los controles que tiene cada oficina dentro de esa municipalidad. Yo muchas veces menciono tareas que he realizado personalmente cuando tenía una tarea ejecutiva que no tiene que ver con decir que era mejor o peor. Pero después de la aparición de la nueva ley de los derechos del niño, donde el niño tiene derecho a ser preservado en un ambiente donde no corresponde que esté, incluso de la tutela del padre o de la falta de comparencia de los padres, incluso con trabajadores sociales recorríamos la noche a ver si era cierto o hasta qué punto un menor de 12 años, de 13 años, que no está en condiciones, no está en condiciones de ninguna manera de compartir ni la calle, ni un lugar de esparcimiento donde ni siquiera se toman los controles de alcoholismo, como vimos tampoco se controla el tema de la violencia, el tema de que sea acompañado con un mayor, etcétera, etcétera. Este pedido de informe, considerando que la intendenta también nos mencionaba que se hacen periódicamente, queremos saber con qué periodicidad se hacen, qué procedimientos se han hecho últimamente y qué resultados han dado, y después de todo lo que ha sucedido en cuanto a la noche violenta, en cuanto al exceso de alcohol, en cuanto a distintas adicciones que podemos ver con solamente salir y frecuentar, queremos saber si como Estado, como Estado municipal, todos los que somos responsables hemos tomado conciencia del rol, del importantísimo rol que tenemos, aparte, por supuesto,
sea que ese estado de prevención y control de la actividad nocturna es en mucha forma también nuestra responsabilidad. O sea que nosotros queremos que por escrito se nos informe cuáles son esos controles, qué resultados dan. Y como padres, creo, yo tengo hijos grandes, pero estoy segura porque me pasaba cuando tenía hijos pequeños, queremos tener la seguridad de que si nuestros hijos se salen a la calle, funcionan todas las áreas del Estado. El que controla que no se venda la bebida alcohólica al menor, el que controle que no lo peguen ni lo muelen a palos, el que controle que dentro de del lugar donde trata de divertirse sanamente nadie lo agrega, ni le ofrezca lo que no tiene que ofrecer, etcétera, etcétera. Que funcione el 107 por si a mi hijo le pasa algo en la calle, que pueda ir al hospital y ser médico de guardia, que me llamen inmediatamente, etcétera, etcétera, etcétera. La nocturnidad con los chicos, con los jóvenes y aún con los mayores es un conglomerado de cosas que tiene que funcionar. Y a eso nos referimos con ese pedido de nada más. Gracias. Concejal de Pascua, solicita la palabra. Sí. Para agregar, que seguramente estará en el informe, entre los controles que destacaba la concejal Uriel, sí, también existen los controles sobre los agentes de seguridad de los lugares de esparcimiento, los famosos patobicas, deberían estar registrados y no sabemos si realmente está así esto, porque va de la mano un poco con lo que decía la concejal Uriel, porque los chicos ingresan al lugar de esparcimiento siendo menores de edad porque no hay un control adecuado del ingreso de los mismos. Sabemos que hay una ley que avala esto, que los encargados de la seguridad de los boliches deben estar registrados, deben tener una capacitación, etcétera, etcétera, y un montón de cuestiones que no sabemos si se están cumpliendo por ahí, si se puede agregar al pedido o si no está hecho, me gustaría que se incorpore. Gracias. Bien, solicita la palabra Maroli y luego Paulo. No, respecto a los patobicas hay ordenanzas inherentes a eso, donde regula el funcionamiento de las patobicas. Y haciéndome eco de lo que hablaba el concejal Uriel, yo lo invito a todos los concejales a ver si podemos trabajar con otros municipios en una norma, porque desgraciadamente cuando un chico, una persona joven, comete un ilícito, ustedes saben que desgraciadamente no hay nadie responsable. Entonces, viendo ordenanzas de otros municipios donde realmente se lo responsabiliza directamente a los padres, ya sea con trabajos comunitarios o lo que fuere, tratar de trabajar en conjunto para ver si podemos hacer una ordenanza a tal efecto para que de una vez por todas el que tendría que enseñarle, bueno, vea las consecuencias de no haberle enseñado. Entonces, hay ordenanzas en distintos municipios, será cuestión de recopilar y trabajar y adecuar a la realidad barrenense. Así que bueno, tratemos de en conjunto trabajar en esa ordenanza, así el Ejecutivo tiene una herramienta para poder, cuando sanciona a algún menor, ustedes saben que no lo pueden llevar a la comisaría, hay tantos delincuentes, pero bueno, si podemos lograr una ordenanza con respecto a la sancionar a la familia, fundamentalmente a los padres, creo que va a ser beneficioso y vamos a trabajar disminuyendo, que la familia esté más unida y esté más al tanto de lo que le está pasando al menor. Gracias, concejal de Paulo. No, simplemente una aclaración, señor presidente, que el pedido de informe sobre la nocturnidad con la concejal Uriel, que lo trabajamos en el bloque, está pedido a partir del día 15. Quiero aclararlo porque pareciera que es un oportunismo pedirlo después de los acontecimientos de los hechos de violencia ocurridos en el fin de semana. Y en nuestro bloque, quiero resaltar con esto que venía trabajando en el tema junto con otros concejales, pero fundamentalmente la concejaluría venía trabajando en el tema y fue presentado el día viernes pasado, o sea, antes de lo ocurrido en el fin de semana. Gracias, concejal. Sí,
Sí, señor presidente. Bueno, los que tenemos un tiempo bastante largo en el Consejo, hemos trabajado ya bastante en el tema de la nocturnidad. Creo que de Pauli y Maroli, en los inicios, cuando nosotros hicimos los primeros años en este Consejo, hemos tenido trabajado con padres, inclusive con gente que administra o que trabaja con negocios en la nocturnidad. La verdad es que es complicado, no imposible. Creo que tiene razón la concejal cuando dice que hay que involucrar a varios sectores. Respecto a una ordenanza, sí, no está legislado en el municipio, pero existe una ley provincial que reglamenta la venta de alcohol, que hay que controlar. Existe una ley provincial que establece horarios, pero tampoco hay que olvidarse que es una decisión del Ejecutivo de hacer los controles. O sea, creo que la mayoría de las cosas está legislada. Lo que sí, por ahí, habría que insistir en el tema de la prevención, ¿no? En el tema de la... Esto está involucrado a varias cosas. El tema tránsito, con los chicos conduciendo en estado de ebriedad, y el control del ingreso local y nocturno, que me parece que al inicio de este año hubo bastantes controles. Por ahí se sentía en la calle que por fin de semana se cerraba el Mondolix, y me parece que ha cesado en este momento, por lo cual en esto hay que insistir para que se sigan haciendo, porque después tenemos que lamentar muchas cosas feas para como ciudad. Y bueno, es como que son cosas espasmódicas que las hacemos, y cuando deja de pasar algo grave, se dejan de hacer. Bueno, en parte a lo que me refería con los controles del principio de año, y en parte por lo que me refería a lo que uno ve en las redes sociales con respecto a los accidentes en moto, ¿no? Yo fui testigo ahora un par de fines de semana cuando los chicos corrían picada en el exceso, y la verdad que es lamentable ver pibes de 14, 15 años corriendo sin casco acostados en una moto. Y después veo que padres, como padres, también nos quejamos de que se hagan controles. Obviamente tiene que ver un poco también con el tema de las formas, pero me parece muy bien que se nos pongamos la camiseta del Consejo, se trabaje en eso, y sobre todo insistamos en el Ejecutivo para que esto sea algo sostenido en el tiempo y no algo cosmódico, que se haga eventualmente cuando ocurre una cosa de estas características o cuando van ocurriendo accidentes respecto de los pibes. Nada más, señor presidente. Gracias, concejal Elber. Pongo a consideración el tratamiento sobre tablas del proyecto y la aprobación del mismo. Aprobado. Bien, vamos a tratar una moción presentada por el cuerpo hace otro día, pero bueno, la va a hacer uso de la palabra la concejal Uriel para dar la introducción a la misma. Baradero, 18 de septiembre de 2017. Visto los graves hechos de violencia acontecidos durante el fin de semana y que tomaran trascendencia a través de los medios, y considerando que estos hechos vienen sucediendo con alguna frecuencia y siguen siendo motivo de preocupación de la comunidad por la gravedad que han alcanzado, que ante este tipo de hechos que deterioran y amenazan la tranquilidad pública, es necesario convocar a las autoridades judiciales para considerar las alternativas que preserven la tranquilidad de toda la comunidad. Por lo expuesto y en uso de sus atribuciones, este honorable Consejo Deliberante determina, artículo primero, solicitar una reunión urgente con el señor Fiscal General con motivo de ponerlo en conocimiento de los últimos hechos y manifestarle la voluntad de la totalidad del cuerpo de colaborar en todo lo necesario para garantizar la paz social. Artículo 2. Invitar a participar de esta reunión al Departamento Ejecutivo, la Policía Comunal, Jefatura Departamental, Ministerio Público Fiscal Local y Foro de Seguridad. Artículo 3. De forma. Bien, está clara la solicitud realizada. Es algo que nos hemos comprometido todo el cuerpo a realizar de manera contundente. Y le doy la palabra al concejal Di Pascua. Sí, referido a esto que se acaba de leer y los hechos que son de público conocimiento, quiero decir en nombre de todo el cuerpo de este honorable consejo,
expresar nuestro ferviente repudio a esto sucedido hoy en la mañana contra la señora intendenta municipal y expresar toda nuestra solidaridad y decirle que la estamos acompañando y la vamos a acompañar en lo que sea y hasta las últimas consecuencias. Bien, pongo a consideración entonces el tratamiento sobre tabla de la moción presentada y la aprobación de la misma. Aprobado. Continuamos con los tirados de la Comisión de Obras Públicas, expediente D 12983 del 2009, Dirección de Producción, proyecto de evacuación de animales en la isla de Varadero. Aprobado. Tirados a la Comisión de Legislación. Presidente, perdón, estamos haciendo lectura del orden del día, concejal. Sí, pero le pido la palabra. Sí, no, estamos, tiene que ver con algún despacho organizado. No, el presidente de la institución del tiro federal dejó una nota tirada ahí. Dice que el Foro Seguridad no le escucha. Ah, bueno, está bien. Despacho de Comisión de Legislación, Interpretación y Acuerdo. Cuatro despachos unánimes. ¿Aprobado? Aprobado. Obras Públicas y Seguridad, seis despachos unánimes. ¿Aprobado? Hacienda, Presupuesto y Cuentas, nueve despachos unánimes. ¿Aprobado? Salud, Acción Social y Medio Ambiente, dos despachos unánimes. ¿Aprobado? Bien, no habiendo más temas que tratar, invitamos a la concejal Luis.